Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Hyrule Warriors. ¿Qué queréis que os diga? Estoy flipando, esto ha sido brutal, ha sido muy divertido y parece que hemos desbloqueado algo que no me esperaba y es un nuevo personaje, el mismísimo Rey Roam. Y ahora, pues, ¿qué puedo deciros, no? ¿Qué voy a hacer? Lo primero de todo, vamos a buscar comprar algunas mejoras para nuestro querido rey. Así que vamos a buscar, en este caso, por ejemplo, esto, las cicatrices del cataclismo, ¿vale? Venimos aquí, compramos, mejoramos y por lo menos vamos a conseguirle corazones al Rey Roam. Me está gustando bastante, en este caso, cómo está avanzando todo. Aquí, pues, tenemos, por ejemplo, más corazones para el Rey Roam, así que vamos allá, lo que digo. Hay que mejorar a nuestro querido nuevo rey. Ahí está. Vale, y bueno, no hay dos sin tres, así que vamos ahora con un combo adicional para Roam. Ahí lo tenemos, perfecto. Wow. Mi poder se ha crecido. Vale, ahí está. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Ha sido divertido, ¿no? Ver un poquito todo lo que parece que hemos desbloqueado. Y ahora os recomiendo que vayáis conmigo, os vengáis aquí a todo lo que tenga que ver esto. Pero primero, aquí, importante, obras en el puente de Faloria. Tenemos un bonito descuento que conseguir. Así que ya van cuatro cositas aquí fáciles que compramos, que seguro que nos ayudan en nuestra misión o aventura. Por último, lo que digo, aquí sigo con que me falta una cosita de estas. Pero bueno, vamos a ver un momentito, porque por aquí sí que creo que hemos desbloqueado alguna cosita más. Esto seguro que es con dinero, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Maestro con corazones más dos. ¿Quién roba los plátanos? Esto voy a comprarlo aunque estemos con el Rey Roam. Ahí está. ¡Perfectísimo! Maestro con corazones más dos. Vale, y máscara de sigilo para Link, que es una cosa que está bastante, bastante guay. Y ahora sí que sí, permitidme, lo que digo, entrenamiento del Rey Roam. Lo primero que voy a hacer es un poquito venir aquí a disfrutar. Aquí parece que vamos a encontrar un nuevo gorro incluso para Link. Y bueno, vamos a ver esto porque el Rey Roam anuncia que él también comenzará a entrenar para el combate y los soldados que se enfrentan a él deben prepararse. Pues nada más que decir, vamos a marchar a la batalla. Lo tenemos al nivel 49, así que hora de probar un nuevo personaje y bueno, a ver con qué nos sorprende, ¿no? El mismísimo Rey de Hyrule. ¿Qué queréis que os diga? Me está flipando este juego. De verdad os lo digo, es un juego que han sabido desde el principio hasta el fin. Mirad, por cierto, ya tenemos, este va a ser el reto número 30, ojico, ¿eh? Y lo más importante, 152 peticiones que llevamos completadas. Una auténtica burrada ya de peticiones, pero aún queda mucho y mucho por hacer en este Hyrule Warriors. ¿Qué queréis que os diga? Hoy se viene gameplay con el Rey Roam para probarlo antes del siguiente nivel de este capítulo 7, que seguro que a más de uno nos va a dejar loquísimos. Así que preparaos, agarrad fuerte la silla y se viene la aventura en una nueva batalla con el mismísimo Rey de Hyrule. ¡Vamos! ¡Allá! ¡Ojo! ¡Qué espadón que me lleva, ¿no? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿También la apariencia? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿What? Flipando, flipando. ¡Mira qué guapo, tío! ¡Parece un leñador! ¿Qué es esto, tío? ¿Que alguien me lo explique, por favor? ¡Pero está guapísimo, eh! ¡El mismísimo rey os desafiará! ¡Jo! Pero sí, yo ya os lo digo, flipando estoy, ¿eh? Me está gustando mucho lo que veo. De momento, lo que digo, parece bastante interesante este... Fijaos la de combos que tiene, ¿eh? Es que es flipante. Vamos a atacar fuerte. ¡Ojo! ¡Madre mía! No me digáis que no está guapísimo el personaje, ¿eh? Ojo, entre que cambiamos de espada a hacha y todo eso, la verdad que me ha sorprendido bastante. Me parece alucinante, chicos. Estoy flipando con este nuevo PJ, no me lo esperaba para nada. Y la verdad que, como siempre digo, este juego no ha dejado de sorprenderme desde que salió. Ya sabéis que también tenemos ya el primero de los dos grandes DLCs que traerá, así que probablemente os traiga también los DLCs. El primero creo que ya está disponible ahora mismo, pero el otro sale creo que en noviembre, igual que el Bajala, macho. Me la van a liar en noviembre, pero bueno, vamos allá. ¡Uah! ¡Vence a Link! ¡Ojo! Rey contra Link, ¿eh? A ver, ¡pah!
Bueno, le hemos quitado media vida, ojo, ¿eh? Ojo, pues el rey le está dando una buena tunda a Link, ¿qué hay que decirlo? Vale, ahí está, adiós. ¿Vas a rematar? ¡Wow! He flipado. Vale, que ha sido cortito, ¿eh? O sea, lo que digo, ha estado muy bien. Hemos conseguido aquí el mandoble. Tenemos un bonito cofre por aquí. Pero fijaos, el PJ está que flipas, ¿eh? Con eso de poder cambiar de apariencia en medio de la batalla. Me ha gustado muchísimo. Es lo que digo, o sea, son cosas que sorprenden, ¿no? De principio a fin. Y ¿qué puedo deciros? Ya está el 50, ojo. Ahí lo vamos leveando. ¡Ojazo! Aquí está el mandoble real. Buena arma, por lo que estoy viendo, para mejorar el personaje. Así que no me puedo quejar. Tenemos buenos ítems por completar esta corta misión. Y la boina de guardia real, to guapa, que parece que acabamos de desbloquear por completar esta misión de entrenamiento. Que queréis que os diga, mi opinión ha sido muy divertida, pero seguro que ahora lo importante, desbloquearemos nuevas cosas para mejorar todavía más al Rey Roam, y eso quizás puede ser lo más importante de cara a la próxima batalla. Es un personaje que se va a venir sí o sí a la siguiente batalla del modo historia, ya os lo anticipo, me ha parecido flipante. O sea, es lo que digo, es un gameplay completamente diferente. Ojo aquí cómo están las cosas, ¿eh? Ganon está cerca, hay que derrotarle, pero bueno, vamos a ver qué desbloqueamos. A ver, ahí hay una, dos, vale, un reto nuevo también. Escolta del rey, ¿no? Jo, esto puede estar bien, pero para más adelante. Vale, aquí nos faltan cositas, así que no podemos mejorarlo más, ok. Pues nada, yo creo que se va a quedar aquí la cosa. Espero que os haya gustado, que os haya divertido. Lo que digo, continuaremos en el próximo gameplay la historia principal de este Hyrule Warriors. ¿Y qué queréis que os diga? Me ha flipado esta pequeña pero breve introducción, ¿no?, a lo que es Roam. Continuamos en el siguiente vídeo, como siempre podéis dejar el buen like si os ha gustado, podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis para estar al tanto de todas las novedades, podéis seguirme en Twitch, JoshKTS, y nada más que decir, si os ha gustado como siempre, pasadlo bien y hasta la próxima.